Muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas, estudiantes, profesores, profesionales, quienes nos acompañan el día de hoy en este importante conversatorio, donde pues tendremos el placer y el honor de contar con una persona con mucha experiencia en varios aspectos, principalmente en los aspectos diplomáticos y en análisis de América en general. Antes quiero hablar un poco sobre las universidades, especialmente la Universidad de Colombia, quienes pues invitaron a el doctor Manuel y la Fundación Universitaria Internacional de Colombia. UNINCOL es una universidad que forma parte de la red de FUNIVER, la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y pues UNINCOL ofrece, entre otros programas académicos, el pregrado o la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Es donde, efectivamente, en el marco de este programa académico, se llevará a cabo este importante conversatorio. Para ahondar un poco más en nuestro invitado, pues quiero, de una manera, trataré, ¿no?, de resumir un poco esa preparación académica y experiencia profesional que tiene el doctor Manuel. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un doctorado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Y su tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. También posee un diplomado en altos estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid y un diplomado en comunidades europeas por la Escuela Diplomática en Madrid. Entre su vasta experiencia profesional, encontramos que, pues, desde noviembre del año 2021 fue nombrado cónsul general de España en México. En julio del 2017 fue nombrado embajador de España en Angola. En noviembre del 2014 fue nombrado director adjunto del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno de España. En marzo de 2011 fue nombrado embajador de España en Haití. En diciembre de 2005 fue nombrado cónsul general de España en Santo Domingo, República Dominicana. En noviembre del 2004 fue nombrado subdirector general de Mercosur. En agosto del 2003 fue nombrado asesor diplomático del presidente del gobierno de España. Y así podría continuar, pero pues prefiero que ya lo oigamos, conozcamos y pues aprendamos de él. Así que, doctor Manuel, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora Ligia. Quiero, en primer lugar, agradecer a UNINCOL, a la Fundación Universitaria Internacional de Colombia y a la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIVER, la oportunidad de estar hoy con ustedes, con todos ustedes, y también a la rectora de UNINCOL, la doctora Joana Acevedo, también por esta ocasión que permite compartir algunos conocimientos con ustedes. Hoy les quería hablar de un problema que no está en los medios de comunicación todos los días, aunque debiera, que es la modernización del Estado y la redistribución de la renta en América Latina o en Iberoamérica, como a mí me gusta decir. Hace unos años cayó en mis manos un estudio sobre la distribución social de la renta en distintas zonas del mundo y que mostraba que la región del planeta más injusta desde el punto de vista de la distribución de la renta es la iberoamericana, aunque no sea paradójicamente la campeona de su desarrollo, pero es que presenta mayores diferencias entre ricos y pobres. Una pista fundamental nos la ha proporcionado el profesor Juan Velardo de Fuertes, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Complutense, que apuntó que en Iberoamérica se ha producido un descuido casi escalofriante del instrumento fiscal. Y yo añado que
lo que se ha producido es un desmonto de la modernización del Estado en América Latina. Lo realmente sorprendente de esta situación es que pocos expertos, analistas, observadores en general de la actualidad iberoamericana, están llamando la atención al respecto. Todo esto repercute en estructuras estatales anticuadas y profundamente ineficaces. Nos tenemos que preguntar qué explicación tiene este fenómeno. Casi todo tiene que ver con la recaudación y, como ustedes comprenderán, la recaudación y la cuestión de los impuestos atrae siempre la atención generalizada por razones obvias. En cierto modo, es natural, puesto que se trata de ceder al Estado, del que los individuos formamos parte, una porción más o menos gruesa de nuestros ingresos, como contrapartida a los servicios públicos que recibimos. En el mundo occidental, en el mundo al que pertenecemos los europeos y los americanos de ambos, de ambas partes del continente, es decir, América del Norte y América del Sur, ambos son países occidentales, contamos con estados democráticos, donde por su misma configuración constitucional es el pueblo, mediante los representantes libremente elegidos, el que controla cuáles deben ser esos impuestos, su tipología, su cuantía, los mecanismos de pago y otros detalles. Recordemos que en una democracia moderna, el conjunto del sistema recaudatorio funciona bajo control parlamentario desde que los revolucionarios norteamericanos del siglo XVIII, concretamente el representante por Virginia, John Dickinson, y su famoso escrito titulado Letters from a Farmer in Pennsylvania, reclamara 2 años antes de la independencia el principio de no taxation without representation, es decir, no se imponen tasas, no se imponen impuestos sin que haya una representación que los avale. Aquel aporte contribuyó a la consolidación del Estado-Nación e inmediatamente a la del Estado Democrático de Derecho, al generalizarse el concepto de que el proyecto común del Estado implica obligaciones contributivas. Llegados a este punto, podemos preguntarnos por qué unos países han cruzado el umbral del desarrollo, alcanzando la modernización de sus estructuras, y otros no. Durante muchos años se han venido analizando las causas del subdesarrollo en el mundo. Unos sentencian que es un problema cultural, otros concluyen que se trata de raíces religiosas, e incluso se han basado en Max Weber para fundamentar que el protestantismo asegura los avances frente al atraso de los países católicos. Los hay también que las esclarecen con explicaciones ad hominem, como son raciales. Los más científicos aducen, en cambio, falta o abundancia de recursos naturales. Ni siquiera las guerras que yo justificaría en el atraso. Y tampoco justifica el atraso la apariencia de una estructura democrática. Constitución, quiero decir, estructura democrática que es la que se da en países con una constitución, que se convocan elecciones, que hay una separación de poderes, que hay un aspecto legal, policial y judicial a los derechos humanos, etc. ¿Cuál es entonces la razón de la existencia de los diferentes grados de subdesarrollo? Si comparáramos a los distintos países por su grado de avance económico, saltaría a la vista que la razón de la existencia de esas diferencias ha de tener que ver con la mayor o menor debilidad del Estado, de su anquilosamiento, de su falta de modernización, de efectivo su atraso. Pero hay más. En el desarrollo y modernización de los Estados coinciden varias características. La primera, fundamental, que la economía nacional ha de descansar en la libre empresa. La segunda, que el poder judicial ha de ser realmente independiente, justo, aplicando equitativamente la ley y el derecho como garantía, entre otros, de la propiedad legítimamente adquirida. Finalmente, frente a la injusticia social, el Estado debe jugar un papel de promotor y garante de una justa
distribución de la renta. Es decir, los tres fundamentos: libre empresa, poder judicial independiente y una distribución de la renta justa. ¿Qué pasa en América Latina? A diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de los países occidentales, unos antes, otros después, Iberoamérica no ha experimentado idéntico proceso de desarrollo, a pesar de la ventaja comparativa que muchos de estos países, me refiero a tres casos en concreto, Argentina, Colombia, Brasil, ventaja que partían después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos quedaron completamente arrasados. Al estudiar el caso iberoamericano, puede constatarse la paradoja aparente con respecto al grado de desarrollo de que desde hace dos décadas la inmensa mayoría de los países ibéricas ha consolidado la democracia. En definitiva, hay un Estado democrático de derecho. Es cierto que a lo largo del lapso de 1830 y 1990, la historia latinoamericana ha sido generalmente un ejemplo de inestabilidad, de golpes, de dictaduras salvapatrias, de dictaduras patrimonialistas, de guerrillas, de guerras civiles, de insurgentes iluminados que han tomado poder, de revoluciones. Esto explica que, en comparación con lo ocurrido en Estados Unidos y en algunos países europeos, no muchos, dicho sea de paso, Iberoamérica haya carecido de la armonía necesaria para la consolidación de ciertos comportamientos políticos en pro del avance económico y de la institucionalidad. Hoy, sin embargo, la democracia constitucional debe considerarse afianzada. Por otra parte, y aunque Iberoamérica ha afianzado a lo largo de estos años economías de mercado, no es posible decir mismo respecto de lo que cabe identificar como democracia económica. Y aquí residen sobre todo las bases sobre las que descansa la modernización del Estado desde mi punto de vista. La democracia real, incluyendo la económica, no es posible en situaciones de desigualdad en el reparto de la riqueza, puesto que ha de convivir con focos permanentes de inestabilidad social generados por la injusta disparidad de las rentas. De tal manera que, al no ver la adecuada proporción entre lo político y lo económico, se produce una disfunción perniciosa que acaba por afectar al necesario equilibrio social. En estos escenarios, la ciudadanía acude ilusionada a las urnas, atraída por las promesas de los partidos, a la búsqueda de una esperanza, de la mínima esperanza, para salir de la pobreza. Pero muchas veces, mandato tras mandato, esa misma ciudadanía descubre que las promesas no han podido ser cumplidas. Opta por ofertas políticas más heterodoxas, que ahora llamamos populistas, y acaba encontrando que la esperanza se vuelve a desvanecer. Y así sucesivamente, sea cual sea la candidatura electoral por la que se vota. Así que es normal que en los últimos sondeos se muestre una preocupante y progresivo desencanto con la democracia como sistema político. Muchos acaban por confesar su desconfianza en los partidos políticos y ponen sus esperanzas en líderes fuertes. ¿Cómo se podría solventar este estado de opinión? La respuesta no es difícil. Modernizar el Estado sobre la base de las herramientas fiscales. Se ha dicho hasta la saciedad que sin democracia no es posible el desarrollo económico, no es posible la modernización del Estado, la modernización de los Estados en América. De las tres condiciones mencionadas más arriba para que una sociedad genere crecimiento y con él desarrollo, es decir, libre empresa, sistema judicial competente, fiable y una justa distribución de la renta, solo la primera ha alcanzado un nivel adecuado en Iberoamérica. Lo sorprendente del caso es que no es difícil saber por qué se ha llegado a la situación actual. La respuesta solo puede ser una:
la debilidad de un Estado anticuado y de sus instituciones. Se trata de una característica que en el caso de los Estados latinoamericanos se explica por su carencia básica de recursos, para dar seguridad en las calles, para ofrecer una educación y una salud públicas de calidad, para crear infraestructuras, para contar, en fin, con una función pública profesionalizada, para disponer de un sistema judicial confiable. Es decir, volvemos al inicio. En Iberoamérica, el instrumento fiscal se ha descuidado, como nos recordaba el profesor Velarde Fuertes. Como muestra, está un dato esclarecedor como pocos. En América, los ciudadanos que menos impuestos pagan son los de Guatemala, con un 10% sobre el Producto Interior Bruto. La media es de solo el 16% en América Latina. Colombia, país al que pertenece nuestra universidad, recauda solo el 13%. No obstante, la Cámara de Representantes acaba de aprobar una reforma tributaria apoyada en tres pilares, y esto es importante. Impuestos para la protección del medio ambiente. Nuevos impuestos sobre la renta a los más ricos y impuestos sobre dividendos empresariales y otros sobre ventas y herencias. Impuestos, en tercer lugar, sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Hay que dar la bienvenida a iniciativas como esta que acaba de aprobar, no sé si el Congreso en su totalidad, pero desde luego la Cámara de Representantes de Colombia. Sin embargo, ni los partidos políticos iberoamericanos ni sus líderes ofrecen a sus potenciales votantes, con independencia de lo que acabamos de ver en Colombia, la posibilidad de emprender una reforma fiscal en profundidad a la búsqueda de un reparto de la riqueza más justo. Solo un puñado de países ha puesto en marcha esta reforma. Por añadidura, en estos casos, el proyecto presentado por el correspondiente gobierno ha sido sustancialmente rebajado en el debate parlamentario que ha seguido a su presentación. A la ausencia del consenso político se une el hecho de que tampoco la presión fiscal es un asunto que ocupe las páginas o los espacios de los medios de comunicación, ni como información ni como opinión. Por supuesto que no se trataría de pasar de la noche a la mañana del 25 al 35% de presión fiscal, ni siquiera que hay que llegar necesariamente a esa cota. Pero los poderes ejecutivo y legislativo, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, han de considerar la aplicación de periodos transitorios enfocados al incremento progresivo de dicha presión. Esta especie de silencio, que yo me atrevo a calificar de cómplice, no es un comportamiento exclusivo de la derecha. La rentabilidad fiscal con respecto a la reforma fiscal la encontramos también en los partidos de izquierda. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, el Ecuador de Rafael Correa o la Venezuela de estos últimos años. Lo que no es tolerable es que la clase política, especialmente la que se sitúa a la izquierda del espectro, ignore los beneficios que para la modernización del Estado tiene una reforma fiscal de carácter progresivo. ¿Por qué el silencio de los partidos? Digamos, en primer lugar, que el funcionamiento de las respectivas legislaciones electorales y los resquicios que presentan de cara a la financiación de los partidos políticos facilitan, en muchos casos, la recepción por estos de donaciones de ciertos procedentes, de ciertos poderes económicos. En concreto, las grandes fortunas y muchos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, dan y ofrecen donativos a todos los partidos contendientes en elecciones, al menos a los que tienen posibilidades de lograr alguna representación parlamentaria. De tal modo que, sea el que sea el partido ganador tras el escrutinio,
los dirigentes políticos y las mayorías parlamentarias con ellos se encuentran con las manos atadas para aplicar estas o aquellas políticas contrarias a los intereses de los donantes, quiere decir, aquellos que han aportado sus fondos para apoyar a los partidos políticos en las campañas electorales. Naturalmente que para las capas acaudaladas de las sociedades nacionales iberoamericanas es mucho más conveniente, yo diría que resulta más económico desde el punto de vista de sus patrimonios, hacer aportaciones puntuales a las campañas electorales, que al fin y al cabo se producen cada 4, 5, 6 años, resulta más económico, decía, que contribuir anualmente, de acuerdo con sus posibilidades personales y societarias, en el marco de una fiscalidad moderna y realmente contributiva. Del mismo modo, le resulta más conveniente, uno, pagarse sus servicios de seguridad personalizados. Algunos, como todos ustedes, todos hemos vivido en estos países de América, algunos viven en verdaderas fortalezas. En vez de que lo hagan, es decir, de que esa seguridad la proporcionen las fuerzas de seguridad del Estado. También, en segundo lugar, envían a sus hijos a educarse en costosos colegios privados y no a centros públicos que, dada la carencia de medios estatales, son de escasa calidad, como todos nosotros los que vivimos aquí sabemos. En tercer lugar, les llevan a dotarse a estas personas, a estas personas que ocupan las capas más altas de la sociedad, a dotarse de onerosos seguros médicos privados antes que permitir ser atendidos por los servicios de salud del Estado. Por fin, se podría aducir que la resistencia a emprender una reforma fiscal sustantiva pudiera deberse a que el Estado en Iberoamérica no ha gozado de la confianza de sus ciudadanos. Si tratamos este principio, este aserto, entenderíamos que sus ciudadanos no estarían interesados en presionar para emprender ese tipo de reformas. En el fondo, no les ha compensado facilitar recursos, o mejor dicho, más recursos a un Estado que, a juicio de los ciudadanos, y me refiero a las encuestas, por ejemplo, a todas las que realiza anualmente el Latinoamérica, está mal, un Estado que está mal administrado, deficientemente gestionado, que ha caído en manos de personas inescrupulosas, ya sea por procedimientos legales y democráticos, por ejemplo, las elecciones, o por golpes de Estado, insurrecciones o levantamientos. Este planteamiento ha llevado a algunos a justificar incluso, y lo han hecho en sede parlamentaria, que una reforma fiscal diseñada para aportar mayores recursos al Estado no es popular ante la permanente sospecha de la corrupción y la idea mayoritaria de que hay una pésima administración de la cosa pública. En la práctica, sin embargo, alegar la ineficiencia del Estado, la corrupción de sus administradores políticos, como razón para no emprender una modernización de la recaudación impositiva, no es más que una excusa, y le diré desde mi punto de vista no muy convincente, además de un ejercicio de un cierto cinismo. Entre otras cosas, si el Estado es ineficaz, es porque carece de recursos para modernizarse y para fortalecer el funcionamiento de sus instituciones. Por otro lado, invocar, como hacen sobre todo los partidos políticos, que los poderes públicos no pueden promover la reforma fiscal porque sería impopular, es una falacia, aparte de que, una vez más, es cínico, desde mi punto de vista. La buena reforma fiscal favorecerá a las clases medias
que ahora son las que soportan el peso de la fiscalidad y perjudica a los poderosos. La gran mayoría, en torno al 75%, los porcentajes varían según los países, no tiene suficiente renta como para contribuir, con excepción de los impuestos indirectos. La clase media, alrededor del 20%, el sector social sobre el que realmente hoy recae el peso de las contribuciones directas a través de las retenciones en sus salarios, no vería incrementada su tributación con una reforma fiscal, más bien la reduciría. Y finalmente, las clases adineradas, más o menos un 5% de la población, vuelvo a repetir que varía de acuerdo con los países, serían las que tendrían que aportar más. Y es porque hoy se les trata con benevolencia o porque utilizan múltiples mecanismos para evadir. Es decir, la reforma fiscal, el aumento de la presión fiscal en los países, en los países de los que estamos hablando, llevaría necesariamente mayores cargas sobre los poderosos. Nadie en su sano juicio puede tachar la reforma fiscal que precisa Iberoamérica de impopular. La falta de recursos, la escasa recaudación impositiva, repercute directamente en la debilidad estructural de los estados, así como del sistema democrático del que se alimentan. Sufre la modernización de las estructuras y sufre, perdón, la institucionalidad. Para frenar esa deriva y en la etapa de la evolución como naciones en que se encuentran los países iberoamericanos, no hay más que una salida, la de poner en marcha un proceso de reforzamiento del Estado que debe comenzar necesariamente por una reforma fiscal que primero aporte mayores caudales a sus magras arcas, segundo, sirva para llevar a cabo una profunda redistribución de la renta y tercero, modernice sus estructuras. Sería el paso previo a la consolidación de una sociedad moderna, competitiva y con grandes posibilidades de crecimiento económico. Los países iberoamericanos se encuentran, unos más, otros menos, en lo que podría identificarse como una etapa media del desarrollo económico. A pesar de esta realidad, en los años en los que el desempeño de la economía alcanza porcentajes, digamos, aceptables, se llega a un crecimiento promedio del 6%, cuando tendría que estar incrementando sus productos internos brutos a tasas similares a las chinas. Es decir, estamos hablando del 8% anual de forma continuada a lo largo de un periodo de entre una a dos décadas. El caso, por ejemplo, de Costa Rica en 1970 es muy significativo. Era entonces y es ahora uno de los países iberoamericanos más desarrollados y tenía entonces, en 1970, un Producto Interno Bruto per cápita ligeramente superior al de Corea del Sur. Hoy, el Producto Interior Bruto de Corea del Sur casi triplica al de Costa Rica. Estamos hablando de una diferencia de 50 años atrás. Pero mientras no se sienten las bases de este desideratum, el progreso será una palabra vacua en boca de políticos ansiosos por atraer los votos de sus ciudadanos, pero poco más. Nadie, en su sano juicio, puede soñar con tener unas carreteras y ferrocarriles como los japoneses, una seguridad social como la de Noruega, una enseñanza pública como la suiza, un servicio de salud como el que existe en España, una seguridad ciudadana como la que tiene Singapur, una función pública profesionalizada y de calidad como la canadiense y al mismo tiempo estar poniéndose a llevar a cabo una reforma fiscal
que garantice el progreso del país, su modernización, mediante la recaudación. No solo es ilógico, es sobre todo absurdo. Quien quiere lujos los ha de pagar, y ello ocurre tanto en el plano individual como en el nacional. Y no esperar a que el dinero venga de fuera en forma de cooperación o cualquier otra forma. Y para poder pagarlos hay que recaudar. Eso lo tenemos que tener todos claros. Este es el único modo que tiene el Estado de obtener fondos. Y en el marco de un Estado democrático, y los iberoamericanos son todos ellos Estados democráticos, los impuestos constituyen el fluido que da vida a un sistema que, no lo olvidemos, descansa sobre la voluntad popular libremente expresada, lo que permite poner en marcha un esquema de modernización permanente. Y hasta aquí, queridos amigos, pues esta ha sido mi exposición. Estas han sido mis ideas. Básicamente, que la modernización del Estado no se puede conseguir sin que el Estado tenga los fondos suficientes para llevarla a cabo. Y esta es una tarea pendiente en muchos de estos queridos países. La labor es larga, es profunda, es sistemática, tiene que ser sistemática, tiene que ser continuada, y no tenemos que dormirnos en nuestros laureles, sino que hay que ponerse a trabajar, buscar los medios para conseguir la progresiva modernización del Estado y de los países en América Latina, y juntos conseguir estos logros en un periodo, decía yo, de una o dos décadas, digamos de una década, para que los estados iberoamericanos logren un bienestar parecido al que existe hoy en día en países como los europeos, Europa Occidental o Japón. Muchas gracias. Por supuesto, cualquier cuestión que me quieran plantear, aquí estoy a su orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por tan excepcional e interesante exposición sobre un tema tan importante para todos los internacionalistas, politólogos, y no solo para digamos, nuestros rubros, sino también para toda la sociedad en general, puesto que es un tema que involucra y que influye en la vida de cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad, de cualquier estado-nación. Además, es sumamente importante el reconocer que es un tema que da miedo tocarlo, ¿no? Porque hablamos de una modernización, eso significa un cambio, y todo cambio por natura tiene cierto temor porque van a venir cosas nuevas, y especialmente en el tema de la reforma fiscal. En ese sentido, pues, doctor Manuel, muchísimas gracias, y pues vamos a hacerle una pregunta, que es: ¿esta reforma fiscal considera que debería hacerse desde políticas de Estado antes de políticas de gobierno? Porque nos hablaba sobre esa diferencia ideológica, ¿no? De los partidos políticos de derecha, de izquierda, que se puede observar en cualquiera de ellos. Pero digamos que la reforma fiscal de un Estado debería ser una reforma desde una reforma de política de Estado o una política de gobierno. Pues yo creo, doctora, que debería ser una política de Estado, pero para lograr la política de Estado, todos los protagonistas políticos se tendrían que poner de acuerdo para armar esta política, consensuar esta política, los aspectos fundamentales de esta política, que no solo son los fiscales, sino que también tienen que ser los constitucionales. En España, en la época de la transición, después de los años de Franco, en 1978 se pusieron en marcha los llamados pactos de la Moncloa. Aquellos pactos de la Moncloa reunieron a todos los partidos políticos
del espectro español estaban desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, sentados en la misma mesa, juntos se pusieron de acuerdo y juntos armaron un sistema fiscal nuevo que sentó las bases de la modernización del país. A partir de aquel año de 1978, cuando se aprobaron los pactos de Moncloa, el crecimiento de España fue sostenido y continuado, a lo que después ayudó también, no hay que olvidarlo, el ingreso de nuestro país en la entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Pero es fundamental este consenso interpartidario porque sin él el Estado, desde luego, no puede contar con las herramientas suficientes para llevar a cabo este proceso de modernización. Claro, para ello los partidos políticos tienen cada uno que ceder en sus posiciones ideológicas, en sus posiciones habituales, y ser generosos para pensar en el bienestar y en el bien del país. Sin ello, me temo que sería muy difícil. Claro, en España tenemos la ventaja de que tras los 30 y muchos años de la dictadura de Franco, pues la gente ya estaba deseando entrar en el proceso democrático, contar con un país democrático, y ello ayudó a que los diferentes partidos cedieran sus posiciones habituales. Así se consiguió. En América, en los países americanos, no sale de dictaduras inmediatas, pero alguien tendría que tomar la iniciativa de esta nueva estructura de crecimiento y modernización. Excelente, doctor Manuel. Muchísimas gracias por ese punto de vista sobre este tema. También tenemos otra pregunta sobre ¿qué elementos considera que influyen en esa madurez política, económica, para poder tener una buena modernización del Estado en la reforma fiscal? Desde luego los elementos salen de los elementos que necesitamos para poner esto en funcionamiento han de salir, como decía, de los partidos políticos. Son ellos los que tienen que decididamente ponerse de acuerdo para caminar hacia un Estado nuevo. En este proceso de convencimiento de todos, como decía antes, hay que ceder. No hay que utilizar posiciones maximalistas para decir es así como pienso yo y si usted no adapta a lo que yo pienso, pues no seguimos adelante. No, eso es lo que no hay que hacer en este proceso. Hay que ceder, hay que pensar que el otro también tiene sus posiciones mantenidas y defendidas a lo largo de los años y no por ello va a haberles que descabalgar del caballo. Simplemente hay que encontrar la vía. Y la política, como la doctora Ligia sabe, es la ciencia de lo posible. La política es posible. Simplemente hay que tener la voluntad para conseguirlo, para lograrlo. Y los electores, que suelen tener razón a la hora de depositar y expresar su voto, los electores, eligiendo a esos partidos, son los que deben tener también que expresar de esa manera su responsabilidad. Ellos saben quién es el que lo puede hacer y quién es el que no. Y manifestando esa voluntad, pues, a continuación, ponerse a trabajar una vez que el presidente y los parlamentos hayan sido elegidos. Muchas gracias, doctor Manuel. Y bueno, pues por último, en su vasto conocimiento y experiencia en la región de América Latina, ¿usted qué país considera o qué países considera que
tendrían esa madurez política, económica? Usted nos hablaba sobre Costa Rica, por ejemplo, pero ¿qué pensamos tal vez de Chile, digamos? Sí, me pone usted en un compromiso, porque cuando uno señala con el dedo, pues ya uno se compromete, ¿verdad? Pero bueno, como estamos aquí en el ámbito académico, tampoco es demasiado arriesgado decir que hay varios países, entre ellos en el que estoy yo, en México, donde tienen un grado de institucionalidad muy avanzado y en el que, bueno, aventuras como la que hemos visto, observado en Venezuela, en este tipo de países con una institucionalidad más estable, no se lograrían, no se conseguirían. Otro es el que usted ha mencionado, Chile. Chile recientemente ha mostrado su madurez al votar un proyecto de constitución que si se hubiera puesto en práctica, pues yo creo que lamentablemente habría ido en detrimento del pueblo chileno y del futuro de ese país. Ahí la madurez del pueblo puso coto a ciertas ambiciones, digamos, populistas y ha vuelto el sentido común. Hay otros también países como Brasil que también tienen una estructura suficiente para caminar hacia adelante. Lo único que tendría que hacer Brasil es coordinar un poquito más las acciones del gobierno nacional, el gobierno de Brasil, con las acciones de los gobiernos estatales. Es decir, coordinar ese federalismo, me atrevo a decir que imperfecto, para que el avance del país sea aún más sostenido y fuerte que el que lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias, doctor Manuel, y disculpe que lo puse en una posición un tanto incómoda debido a su rol diplomático, pero sí, efectivamente aquí es puramente académico, hacemos esa aclaración. Y acá nos está preguntando el doctor Ciro, que él, pues le comento, doctor Manuel, es parte de nuestro claustro docente, y él quiere hacerle la pregunta de más que si usted no considera o cree que más allá de las reformas fiscales sería necesaria una reforma moral, donde los actores políticos vistos, tienen los problemas más frecuentes de corrupción, lawfare, etc. Claro, el doctor menciona un problema fundamental en esta parte del mundo, que es la corrupción. La problemática de la corrupción, que yo he mencionado también en mi exposición, muchos ciudadanos, muchos electores no confían lo suficiente en los protagonistas políticos porque no ha habido un comportamiento, ya sea en el pasado o en el presente, no ha habido un comportamiento moralmente adecuado de cara al manejo del dinero de todos, del dinero de los ciudadanos, del dinero del Estado. Muchas veces se han administrado alegremente, no ha habido los controles suficientes y debido a esa falta de controles, mucho de este dinero ha ido a parar a los bolsillos de políticos y de gentes. No voy a mencionar otro tipo de gente, pero en general, y de gente relacionadas con la política. Mientras no se mejoren esos controles, mientras no se constituya un poder judicial verdaderamente independiente y verdaderamente ajeno a la política, en el que la política no pueda ni deba meter su mano, mientras eso no ocurra, no se va a conseguir un comportamiento moral suficiente en la clase política de muchos de estos países y muchos de los nuestros, porque no estamos hablando solo de los países americanos, también podemos hablar de ciertos países europeos.
pero es básico y fundamental la constitución de un poder judicial independiente. Sin ese poder, no, la moralidad en la política va a ser algo difícilmente difícil de obtener, y los ciudadanos van a tener poca confianza en los políticos que ejercen el poder, precisamente por esa falta de controles. Maravilloso, doctor Manuel. Pues muchísimas gracias. De nuestra parte, vamos a dejarlo hasta acá. Queremos agradecerle por parte de FUNIVER, por parte de UNINCOL, por parte de UNINIMÉXICO, su presencia, su tiempo en su agenda tan ocupada, pues nos ha ilustrado en un tema que en definitiva es de mucha relevancia para cualquier país y especialmente pues para nuestros países que todavía pues tenemos un recorrido muy grande, muy largo en esa madurez política. Así que pues muchísimas gracias, doctor Manuel. Por mi parte también les agradezco a usted, en particular doctora Ligia, a la rectora, la doctora Acevedo, a la Fundación Universitaria Internacional de Colombia y a FUNIVER, por supuesto, esta oportunidad de estar con todos ustedes y compartir estos momentos con el cuadro estudiantil y con el cuadro de profesores. Gracias y ya me tienen al orden, como dije al principio. Muchas gracias, doctor Manuel. Y a los asistentes, muy buenas tardes, buenas noches, gracias por asistir. Adiós.